En el tema de salud de pareja, ¿cuál es su opinión respecto a qué factores influyen para que una pareja tenga una relación saludable y duradera? Bien, en lo que es salud de pareja, influyen muchos determinantes, muchos factores. Importante y el más resaltante es lo que es la madurez emocional. La madurez emocional tiene que ver mucho en las tomas de decisiones, en cuanto a los antecedentes de hábitos, costumbres que tiene cada parte, ¿no? Y asumir lo que es el rol emocional para poder de alguna manera aceptarse a ambos y poder avanzar durante las demás etapas de vida. ¿Y un mensaje que le pueda dar a las parejas de hoy en día para que sus relaciones sean duraderas? Para empezar, las relaciones de pareja tienen que iniciarse con mucha responsabilidad, ¿sí? Y cumpliendo proyectos personales, cumpliendo paso a paso los ideales, las metas que se proponen, para poder lograr en pareja metas y proyectos de vida. Tip número 14, dedíquense tiempo. Y tip número 15,
dice, acepta a tu pareja con sus virtudes y defectos. Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go.